Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le cuento que el avance de un sistema frontal sobre la llanura pampeana y entre el centro y norte de nuestro país genera a su paso precipitaciones y descenso moderado de la temperatura. Por lo tanto, para este viernes se espera una jornada de tiempo inestable con cambios importantes en las condiciones. Para el sur del litoral y en la provincia de Córdoba, con algunas tormentas, las mínimas estarán entre los 12 y 16 grados y tendremos máximas de entre 19 y 21 grados. En la provincia de Buenos Aires se esperan algunas lloviznas, el tiempo comienza a mejorar rápidamente, las mínimas estarán entre los 12 y 15 grados y tendremos máximas de entre 18 y 19 grados. Para la provincia de La Pampa y también en las provincias de Cuyo tendremos cielo parcialmente nublado con mínimas de entre 5 y 8 grados y máximas de entre 17 y 20 grados. Muy inestable también el tiempo en las provincias del norte. En el noroeste en general se esperan precipitaciones intermitentes con mínimas de entre 12, 15 y 16 grados y máximas de entre 19, 20 y 22 grados. Para el norte del litoral se esperan algunas tormentas, a excepción de la provincia de Misiones, en donde el tiempo todavía continuará bueno con nubosidad variable, mínimas de alrededor de 16 y 17 grados y las máximas estarán entre los 25, 26 y 28 grados. Y en la Patagonia el tiempo ha comenzado a mejorar en cuanto al estado del cielo, pero tendremos algunas heladas especialmente a nivel del suelo y a lo largo de la cordillera. Para Bariloche, un grado bajo cero la mínima y la máxima alcanzará los 10 grados. En Santa Cruz y en Ushuaia, entre 1 y 3 la mínima con máximas de entre 10 y 11 grados. Para Malvinas, 7 y 15 los valores con cielo parcialmente nublado. Y por último, en la costa atlántica tendremos abundante insolación en el área de Viedma, cielo parcialmente nublado en Comodoro Rivadavia. Las mínimas estarán entre los 2 y 3 grados con una máxima de 18 grados. Recuerde que si necesita más información, puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión nuevamente con el pronóstico del tiempo.